La mayor prueba de amor está en querer identificarse con el amado, en querer ser como el amado. Dios se hace hombre porque le ama hasta el punto de querer ser como Él. Es imposible amar más. Nosotros, los amados de Dios, ¿nos dejaremos interpelar por un amor tan grande? No parece que ese sea el caso, a la vista de lo que está ocurriendo ahora mismo en la tierra de Jesús. Y sin embargo, el mensaje de la Navidad nos invita a mantener la esperanza. Una esperanza activa que se manifiesta en gestos de alegría, de paz, de amor. Dios se hizo hombre para que el ser humano tenga un modelo divino al que poder imitar.